Bueno, pues igual que las otras veces, ¿no? Ahora que una alegría, que te recompense pues por la afición el trabajo diario y el trabajo de los partidos y bueno, la verdad que muy contento. Sí, el objetivo era estar arriba, lo más arriba posible. El objetivo del club desde que llegamos todos sabíamos cuál era, que es el ascender de categoría y bueno, pues directamente no ha podido ser y hay que pelear ahora por los playoffs e intentaremos por medio de estas eliminatorias. Bien, muy bien, la verdad que muy contento porque, bueno, yo el míster lo tuve ya hace ya bastante tiempo en Elche, lo conocía, sabía su método de trabajo y sé que es un entrenador que saca el máximo de los jugadores, saca mucho rendimiento, que te exige, que te aprieta y después, pues bueno, a base de eso, pues llegan los resultados. Pocas, la verdad que hay que ser sinceros, hay que ser realistas. Con un punto el Girona pues ya tendría ese ascenso y bueno, esta semana juegan en casa contra Zaragoza, que bueno, también necesita también para salvarse ya, no sé si es un punto o muy poco. Entonces, la verdad, siendo realistas, la verdad que está la cosa muy complicada. Bueno, al final es importante todo. Yo creo que es importante las ganas, el trabajo, la ilusión y después, pues bueno, ya también, pues siempre la experiencia también tiras de ella para intentar sumar, para que el conjunto de todo pues haga que, pues, si puede ser con goles mejor y si no, pues con trabajo ayudar al equipo. Nada, yo creo que poco. Creo que la afición está respondiendo muy bien. Los dos últimos partidos en casa estaba el campo prácticamente lleno, en las salidas también está acompañándonos mucha gente y la verdad que eso nosotros solo podemos que agradecer el apoyo y bueno, decirles que vamos a luchar hasta el final por intentar conseguir el objetivo y lo que he dicho siempre, que si vamos todos juntos pues va a ser más fácil.